la sede del Frente de Agrupaciones Vicente López con Cristina, en el que además les esperamos a participar de diversas actividades una vez que concluya la pandemia, por supuesto. En el 2017 participamos activamente en las elecciones, en Unidad Ciudadana, así como en el 2019 en el Frente de Todos. Le voy a dar ahora la palabra al compañero Leo Alonso, que es quien va a realizar la presentación pertinente de quien hoy nos convoca, nos acompaña y a quien vinimos a escuchar. Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros. Les quería agradecer a todas y a todos por estar, por unirse a esta convocatoria y, por supuesto, muchas gracias al doctor Delgado, que nos va a presentar su libro, República de la Impunidad, luego de lo cual les pido que hagan, si quieren, alguna pregunta en la medida en que se les vaya ocurriendo por chat, luego de lo cual vamos a, por una cuestión de tiempos y de orden, somos muchas y muchos acá, le vamos a traducir las preguntas que podamos, sin utilizar mayor tiempo ni abusar del tiempo del doctor Delgado. Así que bueno, paso a presentarlo, él va a hablar, y en la medida en que vayan haciendo las consultas, yo las voy a ir anotando para después hacérselas. Así que bueno, gracias, y ahora los dejo con el doctor Federico Delgado. Él es abogado, licenciado en Ciencia Política, fiscal federal, autor de varios libros, y le doy la palabra al doctor Delgado, a quien le volvemos a agradecer por su presencia. Bueno, buenas tardes, noches. El agradecido soy yo. Ustedes me honraron con la invitación. Por eso, gracias a todas, a todos, a todes, como se dice ahora. De verdad, muchas gracias. Yo no los voy a aburrir mucho, voy a hablar un poquito, y me gustaría más que podamos escucharnos entre todos, hablar entre todos sobre problemas que son comunes. La excusa para que nos juntemos es mi libro, República de la Impunidad. Les voy a contar brevemente de qué trata, no les voy a narrar todo el recorrido, sino básicamente cuál es mi interés, por qué escribí eso, por qué se llama así. Y después me gustaría que podamos entre todos escucharnos y todos aprender y poner algunas cosas en común y alimentarnos. Básicamente yo con este libro termino una obsesión que tenía, que era abordar qué pasaba con la justicia en nuestro país, que no funciona y que básicamente es un desastre. Y es un desastre porque, digamos, cuando nosotros queremos comprar pan, al panadero, porque un panadero nos vende un pan barato, que es rico, entonces confiamos en él y vamos ciegamente y confiamos en su producto. Los jueces y los fiscales tienen un solo capital, que es la palabra. Cuando la palabra de ellos está sospechada, el sistema es medio que sonó. Porque más allá de que hay buenos jueces, buenos fiscales, buenos empleados, el sistema en su conjunto está sospechado. Y eso nos arruina la vida a casi todos. Salvo para los pocos que se benefician de eso, el resto permanece siempre sufriendo las consecuencias de un sistema judicial que francamente hace muy poca justicia. Esto, todos siempre apuntamos a Comodoro Pi, que es verdad y está bien, pero todos tenemos un amigo que lo echaron del trabajo injustamente y tarda 10 años en cobrar su indemnización, uno que le robaron el auto y el seguro no le pagó y está 15 años en juicio, u otro que le dieron un cheque sin fondos y no lo puede cobrar en su vida. Digamos, todas esas cosas tienen que ver con la justicia. A mí me preocupa la impunidad. La impunidad porque, digamos, nosotros, la Constitución nuestra en 1853 nos puso sobre las espaldas la obligación de construir una república. La república, en general, lamentablemente es un concepto que ha sido secuestrado del campo popular, porque la república tiene una visión aristocrática, parece que la república simplemente es el gobierno de los mejores. Y esa es una forma de mirarlo. Pero hay una tradición muy antigua, milenaria, que es la tradición que viene desde la Grecia antigua, que tiene que ver con un republicanismo plebeyo. Un republicanismo plebeyo tiene que ver con la combinación de la república y la democracia, tiene que ver con el gobierno de las grandes mayorías, y tiene que ver con la posibilidad de que podamos tener todos un plano de igualdad relativa, que podamos comer, que podamos trabajar, y
que podamos fundar un espacio en el que seamos libres y podamos desarrollar nuestros proyectos de vida, y fundamentalmente en el que nadie pueda mandar a otro de manera arbitraria. Hay un viejo autor que se llamaba Karl Marx que decía que era libre el que podía vivir sin pedir permiso. Sin pedir permiso, sin tener miedo a la mirada del otro, sin tener temor a las cosas que nos pasen. Eso es lo que la Constitución nos dijo a nosotros que teníamos que construir. Bueno, estamos lejos de eso, por muchas razones. Pero una muy importante es la impunidad. La impunidad tiene que ver con que las faltas, en general, en nuestra sociedad, no pagan. Las faltas quedan impunes. Queda impune desde el tipo que se robó un banco, el tipo que cometió un acto de corrupción, el tipo que llegó al Estado, hizo negocios para los amigos, se las tomó y robó. Casi nunca pasa nada con los crímenes complejos. Y a mí me parece que lo peor es que nos acostumbramos a eso, nos acostumbramos a vivir en una sociedad en la que el robo de bienes públicos no genera responsabilidades. Eso es muy complicado, eso es muy difícil para edificar una vida en común. Eso es tremendo. Por eso mi libro se llama República de la Impunidad. Ahora, ¿esto por qué pasa? Pasa porque hay jueces corruptos, fiscales corruptos, y bueno, algo de eso hay. Pero también hay buenos fiscales y hay buenos jueces. Yo diría que son la mayoría. Acá hay otra cosa que no funciona, que, de la cual la justicia es parte, pero es más complejo. Y eso es lo que yo trato de trabajar en mi libro. Y básicamente tiene que ver con esto. Las instituciones que nos parecen lejanas, nos parece lejana la Cámara de Diputados, nos parece lejano un ministerio, nos parece lejana la presidencia, nos parece lejano un tribunal, en realidad, esos lugares nacieron para que nuestra vida sea más fácil. Esos lugares nacieron para que ahí haya caminos en los que podamos interactuar y podamos solucionar nuestros desacuerdos y podamos llegar a acuerdos colectivos. Esa es la idea de las instituciones. Tienen que estar ahí. Hay un viejo autor llamado Menéndez que usa una palabra embridar. Y me parece que es una palabra que está buena, porque las instituciones, las leyes, deben estar embridadas con nuestra vida de todos los días, con nuestra vida cotidiana. Sin embargo, las percibimos lejanas. Sobre todo la justicia. La justicia habla un lenguaje muy difícil. La justicia es muy cruel con los más débiles y es muy débil con los más fuertes. La justicia tarda mucho tiempo, los jueces no sabemos bien quiénes son, les cuesta mostrar su rostro, entrar a un tribunal es dificilísimo, interactuar con un juez o con un fiscal es difícil, y cuando hacen los juicios, a veces los hacen bien, pero igual no les creemos. Y hemos llegado a un nivel de decadencia tan grande que vemos por los diarios que tal juez, tal fiscal es macrista, kirchnerista, socialista, fascista, lo que fuere, y nos hemos acostumbrado, y eso no está bueno, porque esas funciones tienen vocación universal, son para todos los ciudadanos, más allá de lo que piensen, de lo que sean, de lo que piensen de la vida, del mundo, son para todos. A mí me parece que uno de los problemas graves que tenemos en nuestro país es que las instituciones han sido secuestradas de las grandes mayorías. Las instituciones, lejos de solucionar la vida de las grandes mayorías, es como que recorren caminos diferentes. La gente va por un lado, se las rebusca como puede, y las instituciones van para el otro. ¿Pero para dónde van? ¿Van para un barco? ¿Es un barco sin vela que va más o menos como lo lleve la marea? No, porque estas cosas que pasan siempre tienen consecuencias políticas. Consecuencias políticas para todos nosotros. ¿Por qué? Porque hay una metáfora que a mí me gusta mucho, que usaba el Marqués de Sade, antes de la Revolución Francesa. Él le advertía a la realeza, ojo, que hay algunos vampiros que están secuestrando las instituciones públicas. Las secuestran y las usan para fines particulares, decía el Marqués de Sade. Él se refería a los rentistas. A mí me gusta usar esa metáfora porque me parece que es algo que pasa en nuestra región, pasa en Occidente, ojo, tampoco hay que ponerse pensar que somos nosotros los peores. Pasa en Occidente, pasa mucho en nuestra región, pero la vida de las personas va por un lado y las instituciones van por el otro. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, pasa eso porque hay un divorcio entre la vida real y algunos grupos de interés que tienen la posibilidad de tomar las instituciones
y utilizarlas en beneficio personal. ¿La justicia qué hace en todo esto? Bueno, la justicia uno puede pensar que es indiferente, que va por un lado, que va por el otro, pero en realidad, de acuerdo a mi humilde perspectiva y lo que yo planteo en el texto, la justicia tiene un rol muy importante en esa forma de circulación del poder político. Porque la justicia lo que hace es consagrar impunidad, muchas veces. ¿Qué es consagrar impunidad? Bueno, consagrar impunidad es que los grandes evasores de impuestos nunca sean condenados. Consagrar impunidad es que los grandes lavadores de dinero nunca sean condenados. Consagrar impunidad es que los funcionarios que toman el Estado y lo utilizan para hacer negocios nunca paguen. Pero la impunidad también es inventar falsos héroes, es inventar un héroe donde hay un villano. Y eso también a veces lo hace la justicia. También impunidad es perseguir personas. También la impunidad es construir causas armadas. También la impunidad es que un sector de la justicia se, digamos así, invente o sedimente coaliciones con sectores económicos, con servicios de inteligencia, con sectores políticos, y utilice el lenguaje de la Constitución, que es el lenguaje de la ley, el lenguaje de la vida, para hacer cosas ilegales. Eso también es impunidad. Ahora, la impunidad, mal que nos pese a las grandes mayorías, no cayó del cielo. No es como una lluvia que nos impermeabilizó y nos dijo en la Argentina, que es un país hermoso, grande, de grandes riquezas naturales, las faltas nunca van a ser castigadas. No pasó eso. La impunidad se construye. La hemos construido socialmente entre todos, me parece a mí. Obviamente que con distintas responsabilidades. No es lo mismo la persona que trabaja 10 horas por día y toma 3 colectivos que algún empresario que con 4 o 5 contadores logra evadir impuestos y que la AFIP no lo persiga. Obviamente que hay responsabilidades diferentes. Pero la impunidad se construye con acciones, se construye con omisiones, se construye con gritos y se construye con silencios. Yo en el libro más o menos me ocupo de tratar de pensar qué acciones, qué omisiones, qué gritos, qué silencios han ayudado a algo que me parece tremendo, a que nos hayamos acostumbrado, que nos hayamos acostumbrado a que hay personas que son honradas y son elegidas para ocupar cargos públicos y hagan cosas que son ilegales y que esas cosas ilegales no tengan ningún tipo de consecuencia. Y eso, es verdad que uno puede pensar que el impacto se reduce a ese grupo social que por ahí son las élites que circulan en los roles de gobierno y las vemos un poco lejanas. Pero eso, esa impunidad, impacta en todos lados. Esa impunidad hace que las jubilaciones sean más bajas, esa impunidad hace que los salarios de los docentes sean más bajos, esa impunidad hace que muchos compatriotas nuestros estén viviendo bajo la línea de pobreza, porque la impunidad es verdad que es un problema de la justicia, pero impacta por donde queramos mirar, impacta por los 4 costados. Y ahí me parece que la impunidad, y con esto voy a cerrar y me gustaría que empecemos a charlar nosotros, tiene un efecto que es mucho más perverso para nuestra vida pública, y que estos días hemos visto muchas de esos comportamientos que son fruto de la impunidad. Porque la impunidad, ¿qué hace? Nos aleja del lenguaje de la ley. Y el lenguaje de la ley, aun cuando sea un lenguaje que por ahí nos parece incómodo, es la única posibilidad que tenemos, los que no somos ni multimillonarios, ni tenemos un cuerpo muy grandote, ni mucha fuerza, ni muchos capitales, es la única posibilidad que tenemos de desarrollar un proyecto de vida en común y ser relativamente felices y tener una buena vida. Es la única chance que tenemos. La verdad que la ley, el lenguaje de la ley es el único lenguaje que nos permite que los derechos sean cada vez más gordos y todos podamos vivir mejor. Pero la impunidad lo que hace es desplazarnos del lenguaje de la ley al lenguaje de la fuerza. Es el lenguaje de los guapos. Si nos aleja, la impunidad es el lenguaje del que más puede, es el que se lleva todo puesto. Y esto, en términos por ahí, si se quiere, un poco menos coloquiales, significa que la democracia, nuestra república, lo que tenemos de república, porque algunas cosas tenemos, y la república democrática plebeya que tenemos que construir, se ve
tiene una autoridad que deriva de la Constitución. La Constitución dice que en el territorio de la Argentina, quien manda es la Constitución, es decir, nosotros, porque la Constitución es el resultado de nuestra potencia, de nuestro poder, de nuestra decisión de construir una sociedad. Y nadie puede desafiar la autoridad de la Constitución, que es la autoridad nuestra. Y la impunidad lo que hace es incentivar desafíos. Desafíos a la Constitución, desafíos al poder público, que es el poder colectivo. Y esos desafíos al poder público los podemos ver en los estratos más bajos de la sociedad, y en los estratos más altos, y en los estratos medios. Desafía la autoridad de la Constitución, y no debería hacerlo, y no podría hacerlo, el empresario que se niega a pagar impuestos y que deliberadamente, literalmente, se muestra por la vida haciendo gala de que a él no lo puede tocar nadie. O el grupo de empresarios que protesta cuando el Estado quiere cobrar un impuesto. Que proteste está bien, todo el mundo puede protestar, lo que no puede hacer es desafiar, porque la lógica de la Constitución no es esa, le pese a quien le pese, la Constitución es muy clara. Pero también hay desafíos por abajo. ¿Y por qué desafíos por abajo? Porque lamentablemente hay un derecho que es el básico, y es el derecho a la vida. El derecho a la vida es el único derecho que es indisponible, que no se puede vender, que nadie nos puede tocar, y el derecho a la vida supone tener algunas cosas relativamente resueltas. Por ejemplo, dónde comer, qué comer, dónde vivir, de qué trabajar. El derecho a la existencia, si está insatisfecho, hace que las personas tengan preocupaciones mucho más complejas de cumplir con la ley, porque tienen que sobrevivir en el día a día. Entonces también se alejan del lenguaje de los derechos y arreglan las cosas como pueden. Algunos a las piñas, otros a los tiros. Digamos, no estoy justificando nada, pero estoy diciendo cómo nuestra vida se hace mucho más pobre, mucho más reducida, mucho menos feliz, porque estamos teniendo problemas con cumplir el esquema que nosotros de alguna manera hemos elegido para desarrollarnos en nuestra vida, que tiene que ver con estos desafíos a la ley. Ayer, la protesta de las fuerzas policiales en toda la provincia de Buenos Aires son un claro ejemplo de los desafíos que la Constitución no puede tolerar. ¿Por qué? Porque es muy loco que quienes son los responsables, digamos, no los responsables, pero son el brazo ejecutor de las responsabilidades del Poder Ejecutivo para la seguridad ciudadana, tengan la posibilidad de exhibir sus armas en la vía pública en una protesta. Que protesten, todos tenemos derecho a protestar. Lo que no podemos es hacer uso particular de la función que cumplimos. Que un policía corte la calle exhibiendo un arma es casi lo mismo que un ministro utilice el auto que le asignamos nosotros para que su chofer lleve a la mujer a Carrefour a hacer las compras el fin de semana. Es exactamente lo mismo que un fiscal o un juez, en vez de aplicar la ley, la tuerza para favorecer a un amigo. Son desafíos a la autoridad de la Constitución, que es la autoridad de todos nosotros. El último capítulo de mi libro, y con esto les juro que cierro, se llama El Estado como un botín. El Estado como un botín es la tragedia colectiva que nos ha pasado a todos nosotros, porque el Estado es la instancia de lo público, es la vocación universal, es el momento del bienestar general. Y nosotros hemos, con el paso de los años, con nuestra crisis de la crisis, hemos permitido que muchas veces, más de las deseadas, el Estado, lo que es lo público, en rigor de verdad, se enfoque en atender intereses que están muy alejados de los públicos. Entonces la justicia es un cómplice estructural de ese esquema de gobierno, de ese esquema de ejercicio del poder, que, aunque a veces dice que es para todos, en realidad es para un grupo muy reducido. Y por eso me parece a mí que trabajar la cuestión de la impunidad, reconciliar la justicia con la sociedad, aunque por ahí parezca algo muy lejano, parezca que es una cuestión no tan urgente, me parece que está presente en todas nuestras interacciones. Cada vez que nos pasa algo, cada vez que algo nos sale mal, deberíamos tener un lugar donde ir y sentirnos contenidos, sentirnos seguros y estar y entrar sin desconfiar de nada, porque sabríamos que hay un grupo de personas que han sido honradas con un cargo, y ese cargo es aplicar la ley, y que la van a aplicar de manera justa y leal con la Constitución. Recuperar eso no va a ser la panacea,
no nos va a permitir vivir en un paraíso, pero seguramente nos va a empezar a ayudar un poco más a desarrollar nuestros proyectos de vida en una sociedad que merezca ser vivida y que sea relativamente igual y nos permita pensar sin temor quién tiene que pagar impuestos, quién tiene que pagar menos, por qué está mal que el impuesto, que el salario pague ganancias, y por qué está mal que Google no pague ningún impuesto, y por qué está mal que la renta financiera no pague ningún impuesto, y todas cosas que nosotros individualmente seguro pensamos, seguro estaríamos de acuerdo, pero que a veces nos faltan los espacios para discutirlo. Bueno, si nos falta espacio para discutirlo, quiere decir que en algún punto estamos viviendo con temor a algo, y en alguna medida tenemos que pedir permiso a la mirada del otro. Si tuviésemos un sistema institucional fuerte, respaldado por una justicia proba, autónoma, independiente y cercana a la sociedad, probablemente muchas de las iniciativas que tenemos para desarrollar serían más factibles de llevar a cabo. De eso trata básicamente mi libro, no los quiero aburrir con eso, prefiero que interactuemos, que charlemos y que discutamos en esa clave, no solo el texto, sino cosas que están vinculadas, que tienen que ver con nuestra vida cotidiana de todos los días. No sé si alguien quiere ir a hacer las preguntas o las voy mirando yo, como prefiero. No sé, David, ¿qué pensás? No, Leo está coordinando. Bien. Así que Leo administra las preguntas que ya he anotado bastantes compañeras y compañeros. Perfecto. Hola, bueno, muchas gracias. Yo estoy, voy anotando a medida que van haciendo algunas preguntas y ahí estoy pasando la lista a quien, a quien está habilitando los micrófonos. Bien, tenemos algunas preguntas que fueron haciendo mientras tanto. Raquel Márquez habla de, ¿se manejaron con impunidad a quienes protestaron con armas frente al gobierno nacional y provincial? Mirá. Esa es una pregunta de Raquel Márquez. Sí, claro. Y yo en el libro, no trajo ese ejemplo, trabajo otros que son similares. Lo que no tolera la democracia, lo que no tolera la República Democrática, es que cualquier persona, no importa el cargo, cualquier persona que ocupa la función pública utilice ese trabajo para fines particulares. Cualquier trabajador, los del Estado también, pueden y deben protestar, porque nuestra Constitución, felizmente, nos da esa magia. Nosotros nacemos con algo mágico, que son derechos. Son derechos que están incorporados a nuestra piel, y tenemos que ejercerlos. La Constitución nos reconoce eso es magnífico. Todos podemos protestar. Lo que no podemos hacer es protestar utilizando el uniforme, el patrullero, el arma, porque esas son cosas públicas, son cosas de todos nosotros y están pensadas para fines públicos, por ejemplo, brindarnos seguridad. Y una protesta exhibiendo un arma es algo sectorial, que tiene que ver con personas, no con la función. Entonces parte del paradigma de la impunidad, de habernos acostumbrado a vivir en una sociedad que ha naturalizado que las faltas no paguen, es que nos hemos acostumbrado a utilizar las cosas públicas con fines particulares. Eso se llama corrupción. Siempre la corrupción se define como el uso particular de cosas públicas, y si esas faltas son naturalizadas y no pagan, eso se llama impunidad. Correcto, muchas gracias. Berta Falikov dice, ¿qué opina de las personas que se movilizan sin respetar las condiciones para no contagiarse y propenden al mismo atentando contra la salud pública, ya que se prioriza el derecho de reunión al de la salud pública y que no se sancione? Ahí se mezcla, eso es maravilloso, porque la pregunta es maravillosa, le agradezco muchísimo. Porque la pregunta, digamos, en principio, bueno, sabemos que estamos en pandemia, sabemos que el lenguaje del Estado es el lenguaje de la vida, el Estado nace para protegernos, el Estado nace para cuidarnos, no como un padre, sino que la instancia del Estado tiene que ver con protegernos recíprocamente, con vivir en libertad, y ustedes saben que en la antigüedad la palabra seguridad y libertad no estaban separadas, eran lo mismo, la libertad implica la seguridad, el Estado está para eso.
y está para que, en vez de matarnos entre nosotros y agarrados a piñas, solucionemos nuestros conflictos frente de acuerdo con la ley. En situaciones críticas, cuando está en riesgo la vida, los que pasaron por la facultad, como Néstor, por ahí, mi amigo Néstor Cotiñola, que está escuchando, saben que todos los derechos pueden restringirse, porque la idea es que ninguno se anule. La idea de la Constitución es que ningún derecho sea anulado por otro, es que convivan armónicamente. Entonces, en algunas circunstancias, es razonable, dicen los que saben más que yo, que algunos derechos se vean reducidos porque hay un bien mayor que es la vida. ¿Qué mayor que la vida? Preservar la vida. Ahora, ¿qué pasa? Hay muchas personas que desobedecen. Hay muchas personas que desobedecen. Y en la Argentina somos expertos en desobedecer la ley. La verdad que tenemos que hacernos cargo que los argentinos tenemos una relación particular con la ley. Cuando nos conviene, la invocamos. Cuando se nos viene encima, tratamos de evitarla, eludirla, hacernos los burros, como sea. Nos molesta, en general, digo, más allá de cada caso en particular. Sé que está mal generalizar, pero tenemos una relación compleja con la ley. Somos un país que tenemos bajo cumplimiento de la ley. Ahora estamos viendo algo que es dramático, porque tenemos que cuidarnos si hay personas que desafían eso. Ahora, frente a eso me parece que la primera reacción es transformar eso en represión en el sentido más puro del término, en hacer causas judiciales. Ahora, es una de las salidas, la verdad que es una de las salidas, pero a mí me parece que una sociedad no se puede acostumbrar a que todo sea pasible de una causa judicial. No se puede vivir pensando en que cada comportamiento nuestro tiene que tener como correlato una causa judicial. Me parece que cuando hay gente que desafía la ley, hay que aplicarla, eso está bien, pero en otro nivel hay que trabajar en una transformación cultural y eso tenemos que hacerlo entre todos. De una vez por todas tenemos que elegir si queremos vivir de acuerdo con la ley o queremos cumplir la ley cuando nos conviene. Quienes desafían la cuarentena, quienes desafían cualquier ley, tienen que tener el pertinente castigo después de un juicio. Eso está claro, eso no se discute. Pero me parece que lo que nos tiene que interrogar a todos, lo que nos tiene que interpelar a todos es si es, me parece una posición cómoda, en definitiva, esperar siempre que sea castigado el que infringe la ley, porque la ley, el castigo penal, es para cosas que ya pasaron. Y es verdad que castigamos a quien violó la ley, pero el daño es irreparable. A mí me parece que lo que hay que hacer, hay que reconstruir comunidad, hay que reconstruir lazos sociales, hay que reconstruir espacios de convivencia, de respeto, de diálogo, para que la violación o el desafío a la ley no sea la regla, sino que sea la excepción. De vuelta, hay que embridar nuestros comportamientos con nuestras leyes, porque es el único camino que me parece a mí, es el más difícil, es el más tedioso, pero es el más seguro para ser verdaderamente libres. Muy bien. Bueno, tenemos a Humberto Valdisierra, que pregunta, ¿cómo se puede leer la actitud de los fiscales del Estado ante el piquete policial? Bueno, la justicia, la penal sobre todo, y ustedes que son militantes lo saben mejor que yo, no les tengo que contar nada, basta pasar por cualquier, no digo entrar, pasar por la puerta de cualquier cárcel un día de visita para ver el parque automotor de las personas que van a visitar a quienes están detenidos. La justicia, sobre todo la penal, tiene una perspectiva de clase que es espantosa. A mí me angustia, no me gusta porque soy parte de eso, pero tengo que reconocerlo. La justicia es muy cruel y muy dura con los más débiles. No estoy justificando nada, repito, todos los comportamientos delictivos tienen que ser sancionados, pero nuestra justicia es inversamente proporcional, es dura con los débiles y es débil con los fuertes. En general, en nuestro país, a la justicia como institución, más allá de algún juez, de algún fiscal como institución, siempre es reticente a investigar al poder. Lo de ayer no deja de ser, tristemente, otro eslabón de una vieja cadena que dice que cuando más prestigio social, poder económico, simbólico o político tiene quien desafía la ley, es mucho menor la reacción judicial. Es probable que si ayer los que cortaban eran otro tipo de personas, eran personas más vulnerables,
Por ahí la policía misma o algún fiscal ha actuado de oficio, pero ayer eso no pasó. Y no pasó ayer, y no pasó con algunas manifestaciones anticuarentena, y sí pasó cuando otros grupos, hace pocas semanas pasó un hecho que es bastante obvio y que no lo digo yo, lo dicen las imágenes. Había en el obelisco una manifestación de un grupo de gente, y una manifestación, yo diría, en la calle Uruguay y Corrientes, acá en la capital. 4 o 5 cuadras de diferencia. Eran de una composición social, si se quiere, diferente. En un sector en el que estaba en la calle Corrientes y Uruguay, más o menos, una actuación policial dura, robusta, quizás hasta desproporcionada. 5 cuadras más adelante había otra protesta de otra composición social, no importa cuál, la policía miraba para otro lado y la justicia también. Digo, el aparato institucional del Estado. La verdad que es espantoso, pero la justicia tiene un componente de clase muy fuerte. Y esa es la gran reforma judicial que tenemos que hacer, que es la reforma cultural dentro de la justicia. La reforma cultural hacia el interior del sistema institucional, para que de una vez por todas, de verdad, la justicia tenga los ojos vendados. Por ahí les parece una pavada lo que les estoy diciendo, y es probable que en algún punto lo sea, pero en definitiva, así como hemos llegado a este nivel de degradación en que la impunidad ha pasado a ser muchas veces la regla y no la excepción, ese camino lo hemos construido colectivamente. A mí me parece que lo que hay que hacer es que desandar ese camino y justamente de vuelta vendarle a los ojos a la justicia. Cuando yo entré a trabajar a tribunales, que tenía 19 años, me impactaba la imagen en Talcahuano 550 de esa señora con los ojos vendados. Y muchos de los que estudiamos abogacía, cuando éramos chicos, miramos esa imagen, nos conmovía y nos hacía pensar mucho. Con el paso del tiempo vimos que esa venda se fue rompiendo, a veces fue cayendo o a veces tapaba solo un ojo. Lo que hay que hacer es volver a vendar la cara de esa señora. Y eso la verdad que es una tarea que tenemos que hacerla quienes somos parte de la justicia, pero tenemos que hacerla colectivamente, porque la justicia no debería estar separada de la vida material de las personas, debería estar embridada. Por eso es un desafío para todos nosotros. Ok. Tenemos un par de preguntas más y vamos a empezar a quienes quieran hacer las preguntas abrirles el micrófono. Les pedimos, por favor, sí, que sean breves y hagan las preguntas en forma directa nada más. Carlos Enrique Ruiz preguntó, ¿cómo se logra que un funcionario judicial sea idóneo y ecuánime, considerando que las personas tienen prejuicios, presunciones y convicciones personales y políticas? Gran pregunta. Porque todos tenemos ideología, todos tenemos opiniones políticas, criterios estéticos, ideológicos, y todos tenemos prejuicios, lamentablemente. Somos humanos. Somos razón y somos pasión. Ahora, ahí hay una clave. Una clave es, yo diría que hay dos problemas ahí. El primero es la designación de un juez o de un fiscal. Ahí lo que hay que terminar es con el amiguismo. Digamos, hay, a nivel federal, que es lo que yo conozco, para ser juez o para ser fiscal hay que tener un buen currículum y dar un buen examen. Muchísima gente está en condiciones de hacerlo. Muchísima. Ahora, ¿qué pasa? Al final de esa carrera, doy el examen, presento mi currículum, hay lo que se llama una audiencia personal. Eso es casi como el Bailando por un Sueño o el Cantando Ahora. Hay un jurado, un concursante, hablamos y el jurado nos da una devolución. Esa devolución es brutalmente discrecional. Y eso hace que quien más estudió y más trabajó y por ahí tenía un 9, y yo que trabajé menos, estudié menos, tenía un 5, tenía algunos amigos que el otro no tenía, tenía algunos apoyos que el otro no tenía, y después de la audiencia personal, él que tenía 9 pasa a tener 5, y yo que tenía 5 paso a tener 9. Con eso hay que terminar, porque hace que no siempre lleguen los mejores. No siempre lleguen los mejores. Y después, con respecto a cómo evitar que un juez o un fiscal se deje llevar por sus prejuicios o por su ideología, ahí hay dos pequeñas cositas para decir también. La primera es que hay algo que es inevitable, es que siempre hay una perspectiva no partidaria, pero sí ideológica en cualquier producto humano. No partidaria, pero sí ideológica. Eso
me parece que es inevitable y hace a la pluralidad. Frente a un fenómeno, todos podemos ver una cosa parecida, pero con algún matiz. Eso me parece que es la pluralidad y es sano. Ahora, lo que hay que hacer es construir pequeñas reglas, pequeños dispositivos institucionales que hagan que aquel juez o aquel fiscal que se va de mambo, tuerce la ley por motivos ideológicos, por dinero, por prejuicios, por lo que sea, tenga un costo. Eso hoy no pasa. Eso hoy no pasa. Hoy no hay un sistema de premios y castigos que en tiempo real, en vivo y en directo, permita a la gente, a la sociedad, monitorear qué es lo que hacen los jueces y fiscales. Existe el mecanismo de remoción, como el juicio político, pero no hay nada, no hay ningún dispositivo institucional que genere incentivos para que los jueces traten de ser lo más leal que puedan a la Constitución. Y digo lo más leal que puedan porque siempre va a haber, siempre no nos va a gustar. Digamos, un producto judicial no tiene que gustarnos a todos. Es imposible eso, pero sí tiene que generar el respeto de todos nosotros. Y para que tenga el respeto de todos nosotros tenemos que creerle. Y para eso hay que trabajar en la designación y hay que trabajar en mecanismos institucionales que hagan que el que es bueno, el que trabaja, el que estudia sea premiado y el que comete alguna picardía sea sancionado. Ok, bueno, la última, antes de abrir ya a quienes se han anotado en la lista para hacer preguntas. Mariano, de AM, no sé quién es, ¿qué opina usted de la sindicalización de las fuerzas de seguridad? Y lo voy a repetir, mirá, lo voy a decir, ahora la verdad que con el diario del lunes es más fácil, pero a mí me parece, es muy personal, si ayer hubiese habido un sindicato, ¿hubiese pasado todo lo que pasó? Yo creo que no. A mí me parece que hubo ahí un fallo de la Corte de hace un par de años que, aunque dijo que no, lo dijo 3-2, pero si uno lo lee, es muy expulsivo el lenguaje, lamentablemente. La justicia parece que escribe en otro registro, es otra cosa que hay que trabajar, pero si uno lo lee con mucho detenimiento, palabra por palabra, deja un montón de puertas abiertas para que eso ocurra. A mí me parece que sí, que los policías tienen que sindicalizarse. En general, en casi todo el mundo la policía está sindicalizada. De hecho, un ejemplo cercano a nosotros siempre es España. Y la Guardia Civil, que sería como nuestra Policía Federal, tiene un sindicato que es muy fuerte, tiene algunas restricciones. Por ejemplo, un policía no tiene derecho a huelga. Bueno, es un servicio público y no puede hacer una huelga mostrando un arma. Claro que no. Tiene algunas restricciones que no tiene otro tipo de trabajador. Pero me parece mucho más sano que tenga una representación gremial, que puedan elegir sus representantes, que tengan comisiones internas, que puedan discutir sus problemas y que los lleven a una mesa de negociación pública con un ministro, con un gobernador, con quien fuere, pero que sea en el Estado, que sea público, porque lo que tenemos que evitar son estos arrebatos, digamos así, estos arrebatos de pasión, de particularismo, que hacen que cualquiera pueda hacer cualquier cosa, porque no es la idea de la Constitución y no es la idea de la ley. Digamos, la Constitución no puede ser desafiada. Bueno, Perón decía, ¿no? Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Es un poco eso, digamos, es un poco eso. A mí me parece que cuando más institucionalicemos nuestros conflictos, va a ser mucho mejor para todos nosotros. Vamos a vivir mucho mejor y con mucho menos riesgo, porque ayer podría haber pasado cualquier cosa. Ustedes saben que las personas cuando se juntan, lo que llamaban los viejos sociólogos funcionalistas, el hombre masa, uno deja de comportarse como es individualmente. Aquellos que fueron a la cancha mucho tiempo cuando se podía, sabían que en la popular uno a veces no se reconocía las barbaridades que decía cuando salía de ahí, porque el hombre se comporta distinto en masa. Ayer, si un tipo hubiese sacado un arma y hubiese disparado 3 o 4 tiros, podría ser una tragedia irreparable. Entonces, yo creo que siempre que tengamos instancias organizativas institucionalizadas es mucho mejor para nuestra vida pública. Muy bien. Bueno, vamos a ir abriendo a quienes se anotaron en la lista. David, te pido, había pedido la palabra Facundo Logarzo. Que lo abra Facundo y yo se lo cierro después. Buenas tardes a todos, compañeros. Hola, Federico. Particularmente pertenezco al Poder Legislativo,
y es muy fácil verlo desde afuera, pero creo, ya como ciudadano y no como parte de un poder, que el Poder Judicial es tal vez el que más oscuridades presenta ante la sociedad hoy. Y ante esto, y ante el requerimiento de muchos que pedimos una justicia más transparente, una justicia más cristalina, desde luego que estoy a favor de la reforma judicial. No tan solo lo que se presenta ahora, que entiendo que es el primer escalón, sino de una refundación de del poder judicial, tanto de la nación como de las provincias. En mi caso, la provincia de Buenos Aires, que el sistema de justicia bonaerense es patético. Y es, creo que los bonaerenses nos portamos mejor, no por miedo a la ley, sino por miedo al sistema judicial que tenemos. Ante esto, y que lo hemos compartido muchas veces con quien está presente en esta charla, mi amigo Carlos González, del Partido de la Costa, nosotros somos partidarios de una refundación de todo el país, porque si le preguntás a cualquiera, peronista, del PRO, radical, y le preguntás si está conforme con el país que tiene, todos te dicen que no. Entonces me parece que esto va mucho más allá de una reforma judicial y tendríamos que trabajar, como dijiste vos, en cuestiones de comunidad, más que en cuestiones puntuales de esto penal o civil o familiar o lo que sea. Sin extenderme demasiado más, te pregunto lo siguiente. ¿Entendés de qué forma, porque doy por sentado que estás a favor de una reforma judicial, no tan solo con la selección de los jueces y fiscales, que para mí el Consejo de la Magistratura se pensó con una idea y vino a hacer una profundización del problema, porque politizó absolutamente toda la justicia? Y te pregunto, ¿cómo pensás, en grandes lineamientos, no quiero comprometerte con la respuesta, en grandes lineamientos, una reforma judicial? Sí, Facundo, antes me tomo una licencia, le quiero mandar un beso grande a Cucuca, que la vi por ahí, y ahora hay tanta gente felizmente aquí conversando que no me voy a olvidar, y ya el caballero alemán me hace algún daño. Voy a la pregunta. Sí, no, estoy de acuerdo. A mí me parece que la justicia incluso tiene un rol muy importante en construir comunidad. ¿Por qué? Porque el rol de la justicia, además de solucionar el conflicto, además de sancionar o de no sancionar, está siempre generando valores, está generando moral, genera ideas, genera sentido social. Entonces me parece muy importante tener una justicia, refundar la justicia. Con respecto a la reforma judicial que mandó el Poder Ejecutivo, yo estoy de acuerdo en principio porque hay algo que es básico, pero que no es tan básico. Cada gobierno desde hace muchos años intenta reformar la justicia, todos lo tienen en agenda, y a todos les cuesta muchísimo. Esto yo lo trabajo en mi libro, es porque este sistema es muy remunerativo para muy pocas personas que tienen mucho poder y es bastante magro y bastante malo para las grandes mayorías. Pero hay mucha resistencia. Entonces me parece que ya el hecho de pasar de la televisión, de la facultad, de los foros, al Congreso me parece algo muy sano, porque me parece bien que la República discuta lo que hace a su sistema nervioso en el ámbito apropiado, que es el Congreso. Después lo que plantea el Poder Ejecutivo básicamente es una división diferente del trabajo de jueces y fiscales, en términos generales. Y eso me parece que es un paso positivo, porque más allá de cómo salga la ley, incluso si es rechazada, me parece positivo que se discuta ahí, sobre todo por los impactos que puede tener. Pero después hay una segunda fase, como decías vos, que eso no lo puede hacer ni un diputado, ni un senador, ni un presidente, que es la reforma interna. Y es más a lo que apunta mi libro, la reforma interna de la justicia tenemos que hacerla los que integramos la justicia, la comunidad jurídica en su conjunto, y la comunidad en general. ¿Por qué? Porque hay que cambiar hábitos, hay que cambiar valores, hay que recuperar la noción de servicio público, hay que volver a servir a la sociedad, hay que dejar de que sea más importante la carpeta esa escrita que es el expediente, o sea digital o en papel, y preocuparnos más por las personas. Hay que humanizar los juicios, hay que hacerlos más cortos, hay infinidad de cosas que hay que hacer desde adentro, porque podemos tener
traer la mejor ley del mundo, el mejor sistema de enjuiciamiento del mundo, civil, penal, laboral, el que quieran. Pero si eso no tiene la complicidad estructural de quienes la tienen que aplicar, estamos sonados. A mí me parece que no hay que tener miedo a reconocer que tenemos un gran problema que es de índole ética. Tenemos que discutir en términos éticos en qué sociedad queremos vivir. Y en ese esquema me parece central que al interior de la justicia hay que empezar por los buenos ejemplos, hay que empezar por ser buenas personas, hay que empezar por atender bien a la gente, hay que empezar por tratar de gestionar los conflictos, de solucionarlos, hay que empezar por escribir más fácil. Parecen cosas difíciles, pero son en realidad decisiones individuales que después se transforman en colectivas. Pero me parece que esta vez, lo que hace falta es que haya ejemplos buenos desde arriba hacia abajo. A mí me parece muy importante que las cabezas de las instituciones hablen, que expliquen, que hagan docencia, que se pongan sobre sus hombros la necesidad de reconciliar la ley y la justicia con la sociedad. Pero me parece que básicamente lo que hay que hacer es eso, es empezar por el principio, pero hay que diseñar la justicia en función de las personas, en función de la comunidad, y en construirla en base a buenos comportamientos. Eso nos va a hacer una transformación cultural que después va a hacer que la aplicación de la ley sea un proceso mucho más fluido, mucho menos conversado, mucho menos partidizado, politizado, mucho menos corrupto, el adjetivo que ustedes quieran colocar. Muy bien, muchas gracias. Ahora el señor Carlos González quería hacer una pregunta. Bueno, buenas noches para todos, todas. Compañero fiscal Federico, buenas noches. Un poco, digamos, ensamblando con la pregunta de mi compañero acá de la costa, Facundo, ¿no? Le preguntó recién. La pregunta son los cómo, Fede. Yo te escucho muy atentamente y en virtud de toda esta propuesta que vos venís llevando, y me parece que es fundamental lo que acabas de decir hace un ratito nada más, esta transformación cultural, ¿no? Sobre todo por lo que ocurrió en estos días, donde hubo gente que conoció el artículo 22 de la Constitución Nacional, y entre ellos había muchos policías que conocían el artículo 22 de la Constitución Nacional. Pero en función básicamente de los tiempos, en función de lo que estamos viviendo, a mí me parece, humildemente, te lo digo sin pertenecer al sector, soy un militante político de toda la vida, con alguna pequeña formación, digo, tiempos históricos esto va a llevar más de una vida, ¿no? Digo, ¿cómo ingresar en ese poder judicial que básicamente no ha tenido modificaciones y que de una forma u otra siempre responde a los poderes fácticos? Económico, político, cómo ingresar en poderes subalternos del poder judicial, como la policía, por ejemplo, que en realidad también forma parte de una corruptela realmente importante y peligrosa. ¿Cómo ingresar en todo eso cuando está todo tan carcomido por el propio sistema? ¿Cómo se accede a eso? Es la gran pregunta. Digo, yo básicamente voy por esta opción de una refundación en todo sentido, si no me parece que acceder a todo eso, a demoler todo eso o reconstruirlo, yo no creo que se pueda reformatear. A mí me parece que hay que demolerlo y arrancar de nuevo. O sea, ¿cómo hacemos para sacar todos estos usos y costumbres que tienen casi un siglo o más, tal vez? Quizá esa sea la pregunta. Y te agradezco muchísimo este espacio que nos has brindado a todos. No, Carlos, estoy en términos generales estoy de acuerdo con vos. Gracias por la pregunta. Sí, básicamente yo diría, el desafío grande es embridar la justicia de nuevo en la Constitución. Un sector de la justicia se ha escapado de la Constitución. Hace cosas que no debería hacer de acuerdo con la Constitución. Como muchas instituciones. Lo que hay que hacer es tratar de entrar en esa estructura, digamos, democratizarla, abrirla. ¿Cómo se hace? Yo, la verdad que la receta no la tengo. Tengo algunas ideas, pero la verdad les cuento, siempre quedo en minoría. Pero tengo algunas ideas, les puedo contar algunas a ustedes. A mí me parece que la justicia tiene, como bien decís vos, unos mecanismos fenomenales para resistir el cambio. En general, las instituciones, cuando se producen maridajes entre lo público y lo privado, y las instituciones, como dice el Marqués de Sade, como decía el Marqués de Sade, son secuestradas por algunos vampiros, que son, obviamente,
grupos que buscan beneficios personales y no colectivos, me parece que eso, como es poder, eso es muy difícil de deshacer, pero está como todo sujeto a la temporalidad, por un lado. En segundo lugar, me parece que eso básicamente requiere intervención. Intervención no en el sentido militar, intervención pública de la dirigencia, intervención pública de los ciudadanos. La justicia, por ejemplo, tiene algunas debilidades. Parece muy fuerte, pero tiene algunas debilidades. Una debilidad muy fuerte de la justicia es la luz pública. La justicia siente mucho temor cuando es observada por la luz pública. La justicia se siente incómoda cuando es escrutada por los ciudadanos. ¿Cómo es escrutada? Preguntando, mandando correos electrónicos, interviniendo, exigiendo, preguntándole a tal juez, a tal fiscal, qué pasó con esto, qué pasó con el otro, qué hizo. Me parece que si algún mérito tiene esta justicia que se ha divorciado como institución de la lógica de la Constitución, si algún mérito tiene, es que ha sabido aprovechar, primero generar una indiferencia ciudadana, esto es así, esto no tiene arreglo, esto no se puede cambiar, primero generar eso, y después lo usufructúa muy bien, y tengo un ejemplo para eso, que es un ejemplo de los hechos. Hace más, yo creo que por lo menos desde el 10 de diciembre, cuando asumió Alberto Fernández, que además para los judiciales era el privilegio de un tipo que enseña la facultad hace 30 años y que conoce más o menos cómo funciona el sistema judicial, porque ejerció como abogado penalista muchos años, hizo un diagnóstico el 10 de diciembre que repitió el 1 de marzo. Desde ese momento hasta ahora estamos hablando de una reforma judicial. Se han expresado todas las voces, algunas con más seriedad, otras con menos seriedad, algunas banalizando la cuestión, otras con mucha pasión. Quien no habló fue la justicia. Han hablado personas de la justicia individualmente. Algunos que nos preocupa eso, hemos hablado, yo saqué mi libro, tengo ahí una pequeña propuesta que ustedes, el que les guste, podrán analizar, pero la justicia como institución no habló. No habló. La justicia cuando no habla, cuando no explica de qué se trata, quien no habla es hablado por los demás. Con esto quiero decir que si la justicia no habla, no explica, no hace su propio diagnóstico, lo que hace en general es permitir que la discusión se banalice, que se tuerza, y en definitiva eso es lo que, el efecto colateral de eso es mantener o es tratar de mantener las cosas tal como están. Yo recuerdo que hace 3 años o 2 años, el actual presidente de la Corte, Rosenkrantz, hizo un discurso inaugurando el año judicial durísimo, donde dijo que estaba en tela de juicio la credibilidad de la justicia. Lo dijo el presidente de la Corte, no yo, que soy un triste fiscal de primera instancia. Sin embargo, ese discurso que en cualquier otro país hubiera hecho retumbar las paredes, pasó como pasan tantas noticias en la Argentina. Quiero decir, me parece que el principal vector que hay que recorrer para repensar la justicia es volver a envolverla de sentido social, es terminar con esta indiferencia en la que los judiciales nos sentimos tan cómodos, porque parecemos que fuésemos un lugar que está por fuera y por encima de la sociedad. Bien, muchas gracias. Quería hacer una pregunta también. Isabel, es el único dato que aparece. A ver, Isabel. Acá estoy, buenas noches a todos. Doctor Delgado, un placer, la verdad. Le cuento que estoy finalizando la carrera de Derecho y haciendo una pasantía en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género en mi ciudad, en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Quería contarle también que, tal como lo mencionó, el ingreso democrático tiene el nombre, nada más. me parece importante destacar que no solo hay que tener en cuenta el nombramiento de fiscales y de jueces, sino también de los escalafones inferiores, ¿no? Porque uno ingresa y va haciendo carrera, desde los cargos auxiliares a los cargos administrativos. Me parece que eso es sumamente importante poner el foco ahí. Y en cuanto a la reforma judicial, quería consultarle puntualmente. Hay un punto que trata sobre la injerencia de los medios de comunicación en la visión que tiene la sociedad de la justicia, ¿no? Porque más allá de
el funcionamiento judicial, que todos sabemos que falla, hay toda una visión por parte de la sociedad, se encargan un poco los medios de comunicación de mostrar, y el famoso, bueno, lawfare y las causas armadas y demás cuestiones. Así que quería saber cuál era su opinión respecto a los medios de comunicación y la visión que forman en la opinión pública. Gracias. Sí, es verdad lo que dice Isabel. Yo por ahí simplifico para no aburrir, pero el problema de las designaciones no es solo de jueces y fiscales. Esto del amiguismo, del hijo de, del sobrino de, del primo de, del que le cae simpático a fulano, a mengano, a sutano, novio, novia, esto atraviesa todas las estructuras judiciales y es lo que permite hablar de la famosa familia judicial. No habría familia judicial si no existiese este tipo de arbitrariedades en la designación de los empleados judiciales, pues todos somos empleados judiciales, en definitiva. Con respecto al proyecto de ley, sí, hay una parte que a mí me causó mucha tristeza como integrante de la justicia, porque básicamente el punto que vos te referís decía que, no voy a eludir la cuestión de los medios, pero quiero decir una cosa antes, decía que los jueces y fiscales estaban obligados a denunciar si alguien los apretaba, y eso lo decía la ley. Ahí me puso muy triste que los legisladores tengan que decirle a un juez que si alguien los aprieta tienen que denunciarlo, porque eso es de manual, eso es el ABC. Cualquier funcionario público, si es amenazado o es arbitrariamente estorbado por algún poder particular, lo primero que tiene que hacer es denunciarlo. Si la ley tiene que poner eso como una obligación, quiere decir que los problemas que tenemos de ética pública son mucho más graves, al menos de lo que yo suponía. Eso por un lado. Después, la relación de los medios con la justicia es un tema fantástico. Yo en mi libro, el capítulo lo llamo Los Poderes Salvajes. Ahí hay dos grandes problemas. El primero es que los medios de comunicación son empresas privadas con fines públicos. Ellos tienen la obligación de brindar a la ciudadanía información veraz, porque todos los ciudadanos tienen derecho a la ciudadanía mediática. La ciudadanía mediática es precisamente recibir información veraz. Ahora son empresas privadas y tienen una protección constitucional muy fuerte. Sin embargo, entre lo que pasa en la justicia y lo que llega a los periodistas, ahí en el medio hay un amplio espacio del que pocas personas hablan, pocas personas se ocupan, y a mí me parece que es fundamental para lograr un equilibrio entre estos dos derechos, ¿no? Ahí, al menos en el Fuero Federal, yo les cuento cómo funciona. Los jueces y fiscales trabajamos con una mentira, digamos así, piadosa, que es que los magistrados hablan por sus sentencias y por sus fallos, y que todo es absolutamente secreto. Eso es una brutal mentira, porque cualquier portal que abrimos de Ushuaia a La Quiaca, del más grande al más pequeño, está plagado de información judicial. O hay un gran hermano que nos espía a todos, o alguien habla. Yo me inclino por la segunda hipótesis, que todo el mundo habla con los periodistas. Ahora, ahí hay un problema gravísimo, porque lo que tenemos en tribunales es información pública, porque es del pueblo, es de los ciudadanos que llevan su conflicto. Ahora, como nadie habla supuestamente, pero todos hablan, como se conoce, off the record, es decir, sin dar su nombre, esto hace que se produzcan brutales injusticias. Brutales injusticias porque en el pacto entre la fuente, que en este caso somos los judiciales, y algunos periodistas, a veces pasan cosas extrañas. A veces los judiciales editamos la información, mentimos, contamos una parte, por intereses políticos, por prejuicios, por dinero, por lo que fuere, lo que hacemos es editar los hechos, contar las cosas tal de una diferente a la que ocurrieron. A veces lo hacemos engañando a los periodistas o a veces en connivencia con algunos periodistas. A veces lo hacemos, francamente, en acuerdos que tienen que ver con iniciar lo que yo llamo un juicio mediático, que es totalmente diferente al juicio real. Esto sirve para que se puedan destruir honores, se puedan destruir dignidad de las personas, se inventen villanos, se fabriquen héroes, o viceversa. Esto es tremendo porque esto lesiona la verdad, en primer lugar, esto destruye al sujeto de derecho, que pasa a ser un objeto del derecho, esto lesiona la institución pública. Ahora, esto existe, y esto a veces es más complejo todavía que pensar que la culpa de todo es de la Nación, de Clarín, de Infobae, de Página 12, de Ámbito Financiero. Porque el problema, me parece a mí,
está el más grave en la hechura de la noticia judicial. Ahora, vos me preguntás, Isabel, ¿cómo se puede arreglar eso? A mí me parece que hay una manera muy sencilla de intervenir y de democratizar eso y de hacer docencia, porque los jueces y fiscales tienen que hacer docencia. Habría, si me preguntan a mí, yo lo digo siempre, hace muchos años, nadie me da pelota, pero voy a aprovechar que me preguntaste. Para mí, los jueces y fiscales no pueden hablar más off the record. El que quiere hablar tiene que dar el nombre, el apellido, tiene que decir por qué. Y para informar a la ciudadanía, tiene que haber una oficina de prensa con un funcionario, uno o dos, que hable las veces que sean necesarias, que hable con todos los periodistas, sin distinción del grupo, del tamaño, de la línea editorial, que hable las veces que sea necesaria y que le cuente a todos lo mismo. Porque lo que hay que terminar es con que un funcionario judicial pueda dosificar la información según su conveniencia. Digamos, esto tiene impacto, les voy a contar un ejemplo muy sencillo. Cualquier juez, si necesita un informe a un empresario, se lo puede pedir por un mail, se lo puede pedir por una carta, o lo puede allanar. El juez consigue lo mismo, la respuesta. Ahora, no es lo mismo mandar una carta que allanar una empresa a la hora en que están todos los noticieros, se conoce como el prime time. El daño para esa persona puede ser irreparable. Y sobre todo, si algún funcionario le contó a algún periodista que a esa hora van a allanar tal empresa. A mí me parece que hay que trabajar ahí. Hay que trabajar en la administración de la información pública que se utiliza con fines privados, porque eso también es impunidad, y ahí es donde se sedimenta eso, que yo no los quiero aburrir, pero yo me copié de un filósofo italiano, utilicé una metáfora de él, y lo llamo los poderes salvajes, que tienen la capacidad de convertirnos, en vez de nos convierten y dejamos de ser sujetos de derecho para ser objetos del derecho. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con Rolando Moyano. Ahí está, bueno. Muchas gracias, buenas noches y gracias por la oportunidad. Usted hizo un comentario sobre el robo de bienes públicos, algo así interpreté, sin consecuencias para los que lo cometen. Un tema muy actual es el de las tierras públicas. Hay un doble discurso y una doble vara si el ocupante son los desposeídos que se asientan en esas tierras o son los saqueadores que se apropian de grandes extensiones de tierras públicas urbanas y rurales para satisfacer multimillonarios negocios. Y lo hacen con la complicidad de funcionarios políticos y judiciales. Y si en algún momento nos arriesgamos a hacer amparos, corremos el riesgo de las consecuencias civiles que sufriríamos ante la desestimación de la justicia de ese amparo. ¿Puede haber alguna solución para este problema? A ver, yo diría que en cuanto a la apropiación de tierras para las que vimos estos días de los lugares de las personas que están en condiciones más vulnerables de vida, a mí me parece que hay una cuestión de ética pública, y de filosofía política ahí, ¿no? Porque el castigo penal siempre es la última herramienta del Estado, por empezar. Lo segundo es que el castigo penal supone, como premisa legal y premisa ética, que las personas tienen que tener el derecho a la existencia garantizado para ser sujeto de derecho, y en tanto sujeto de derecho pasible de sanción penal. Cuando una persona toma tierra porque no tiene dónde comer y dónde vivir, no es que está bien, pero no creo que sea un problema de la justicia penal. Es un problema del Estado, es un problema colectivo, pero para mí por lo menos no es un problema penal. Porque para ser pasible, ser sujeto de una imputación penal, eso supone ser ciudadano. Y ciudadano, de acuerdo a nuestra Constitución, que es republicana, es aquel que tiene las condiciones materiales de existencia garantizadas. Quien no tiene, quien como problema principal de su vida es qué como esta noche y dónde duermo, tiene derecho a la existencia en una crisis fenomenal. Entonces, si el Estado lo criminaliza, no es un acto de justicia, sino de fuerza. Me parece que no es la idea de la Constitución.
Con respecto a las apropiaciones de tierra, de las personas que son más poderosas, claro, eso es lo que hablábamos al principio, ¿no? Son los desafíos a la Constitución. Y es verdad que una persona por ahí se expone, en, si lo quiere plantear como ciudadano, algún tipo de contrajuicio. Pero me parece que a mí el camino, la verdad que no soy un experto en eso, y lo digo simplemente en términos de ingeniería institucional, el lugar que hay para eso es el propio Estado. Quien tiene que hacer los juicios es el propio Estado. El Estado tiene fiscales, el Estado tiene jueces, el Estado tiene fiscales, el Estado tiene ministerios, tiene direcciones nacionales, y lo que hay que hacer es que presionar ahí, porque, lo que, porque se trata de terrenos públicos, este, el que tiene que preservar lo público es el Estado. Y si un funcionario es infiel, hay que trabajar ahí, no hay que alejarse del camino de lo público. Aunque a veces, a mí me pasa, yo también lo sufro, es muy difícil hacer mover ese gran elefante, me parece que es el único camino que tenemos. Porque si no, lo demás, repito, es degradarnos de ser una sociedad civil a pasar a ser una, a tener una vida social. Y recordemos siempre, en la vida civil solo obedecemos la ley, que es obedecernos a nosotros mismos. Y en la vida social, la verdad que la obediencia se juega en el que más fuerza, más poder, más dinero tiene. Muy bien, nos quedan dos personas que querían hacer preguntas personalmente. Norma y Rubén nos preguntan, ¿genera indignación y hasta angustia la falta de justicia? ¿Tiene alguna propuesta para que podamos conseguir la reforma de la justicia penal presentada recientemente? No, mi mirada de la justicia, que ni siquiera me animo a decir que sea propuesta, porque la verdad que no, tampoco tengo tanta capacidad. Lo que yo pienso de la justicia y que habría que hacer está en República de la Impunidad. La reforma judicial me parece un paso interesante, como decía hace un rato, me parece que el Congreso tiene que discutirlo, pero ojo, que aun cuando salga no va a ser una pastilla que nos tomamos y de golpe nos va a curar todos los problemas. La justicia, el nivel de crisis es muy alto y hay que reconstruirla, hay que rearmarla, hay que repensarla. Es verdad que es un paso interesante. Lo que está proponiendo el gobierno para que nuestros representantes discutan en el Congreso, todos, y con lealtad a la Constitución, es redefinir cómo trabajan jueces y fiscales, repartir un poco el poder, que no sean tan poquitos los que tienen la manija, que la tengan entre muchos, eso republicanamente es sano, porque siempre es mejor que el poder esté repartido a que esté concentrado, siempre es más sano, pero eso no va a ser un efecto, digamos, un giro de 180 grados en dos o tres días si la ley sale como está o con alguna modificación. Lo que sí me parece que es un paso importante que nuestros representantes, que en definitiva son nuestros mandatarios, porque no se olviden que el poder político reside en el pueblo, por eso el presidente es el primer mandatario. Es mandatario, los mandantes somos nosotros. Me parece muy importante que los representantes del pueblo se pongan a discutir una cuestión que tiene que ver con el sistema nervioso de la Constitución. Eso me parece un gran avance, pero no creo, ojalá me equivoque, no creo que, aun cuando salga sancionada tal como está, tenga un efecto mágico de un día para otro. Muy bien, ahora la anteúltima la va a hacer Esteban Mann. Yo quería hacer una pregunta. ¿Cómo no? Buenas tardes, noches a todos. Bueno, lo mío es muy concreto. Hoy hubo un fallo, por ahí es demasiado reciente, no sé si tendrás una opinión, respecto de la absolución de Duhovne y su pandilla. Por la causa del peaje. Hoy a la tarde. Ah, no sabía. Ah, es muy reciente, de hoy a la tarde. Bueno. La verdad que no lo sé. Verdad que esta es como cuando haces un examen en la facultad y le decís, profe, la verdad que esta parte no la leí. No me acuerdo, eran tres funcionarios del gobierno, o sea, Duhovne y dos más, no me acuerdo que estaban involucrados en la causa del peaje. Acá Laura Forte nos apunta que anularon el fallo. Digamos, lo anularon. Se anularon
puede ser, digamos, estoy hablando en el aire, y es como, sigo en la mesa de examen cuando me parece que algo me puede ayudar. Si anularon, no significa absoluciones. Absolución es que zafaron. Anularon quiere decir que hay que hacerlo otra vez, que por ahí estaba mal hecho, no lo sé. Pero absolución es zafar para siempre, y anular, digamos, es que el juego sigue en movimiento, pero no lo sé, perdóname. Ahí parece que Leo tiene información. Sí, los camaristas Bruglia e Irursun anularon los procesamientos de funcionarios del gobierno anterior en la causa que se investiga la prórroga de las concesiones de Ausol. Eso fue lo que sucedió. Bruglia, la verdad es que habría Bruglia, que leerlo. Sí, está bien. Está bien. Esa era mi pregunta. Bruglia es uno de los dos que está siendo investigado en el tema del traspaso por el Senado, y Irursun lo conocemos, ¿no? Pero la verdad que tendría que leerlo para no hacer lo que tanto critico, que es hablar sin saber. No, más bien, por eso dije, por ahí es demasiado reciente para tener una opinión. Es de hace un par de horas. Perdón. ¿Puedo hacer una pregunta? Queda Rubén Ostrower. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Y muchas gracias por la charla y por la invitación. A mí me algo de lo que señalaste respecto a la elección de los jueces me hizo recordar experiencias en otros ámbitos, y me acordé también de un proyecto de reforma que alguna vez presentó Cristina hacia el final de su segundo mandato. Me preocupan dos cosas. ¿Es posible que la corporación se depure, digamos? Bueno, has dicho que no, has imitado la participación popular. ¿No crees que es necesario que la elección de jueces, fiscales, defensores públicos, tenga de alguna manera la participación popular para garantizar que la justicia, yo ya no creo mucho en la justicia independiente, creo que la justicia tiene que empezar a apuntar para el pueblo. Yo no sé si es posible una justicia pura, límpida, no sé cómo llamarla. ¿Qué pensás de la participación popular en la elección entonces de los funcionarios judiciales y de la permanencia in eternum una vez que han conseguido sus cargos? Empiezo por el final. Lo de la permanencia es una prerrogativa que está en la Constitución, pero a mí me parece que algunos, al menos en otros países, se ensayan algunos experimentos que tienen que ver con la rotación de los magistrados en distintas oficinas de la justicia para que uno no se acostumbre a hacer siempre lo mismo. Eso me parece que es algo que habría que, algo que por lo menos habría que discutirlo. En cuanto a la elección popular, es indiscutible que tiene una legitimidad de origen incalculable aquella persona que es elegida por sus pares, por los ciudadanos, para impartir justicia. Yo siempre dudaba sobre eso. El año pasado me pasó una cosa, no pasé un mal momento, me puse un poco colorado, porque estaba en la Universidad de Avellaneda hablando de estas cosas, y tuve el honor de compartir un rato el estrado con quien fue mi profesor, con Raúl Zaffaroni, y salió este tema. Y empezamos a discutir elección sí, elección no, y todos hablamos de legitimidad de origen, y yo qué sé, y estábamos más o menos, al menos todos dudando, ¿no? Nadie con una posición clara. Y yo veía que Raúl no decía nada, y de golpe habló al final, y me dejó pensando mucho. Porque nos dijo que, y yo les transmito lo que él dijo, que sabe más que yo, me parece que es muy interesante. Él decía que, obviamente, nadie puede discutir la legitimidad de origen de una persona que es elegida por sus pares. Pero él nos dijo también algo que a mí me pareció muy piola, es que ser elegido supone una campaña. Una campaña supone publicidad, publicidad supone dinero. No vaya a ser que por el prestigio que inocultable y democrático que tiene el acto electoral, permitamos que los que más dinero tienen puedan financiar las campañas de sus pollos, sus ahijados, y nosotros mismos, los ciudadanos, quiero decir, ¿no?, las grandes mayorías, abramos el camino para que nos colonicen absolutamente el sistema público
de Administración de Justicia, porque precisamente por esto, por el poder económico que puede llegar a financiar las campañas electorales de algunas personas. Bueno, antes de la última pregunta, quería darle las gracias a todas las agrupaciones, a todos los partidos, a todas las personas que se han acercado a esta charla muy, muy, muy interesante. Hemos llegado a una cantidad importante de presencias y eso es siempre para agradecer. Quiero agradecer especialmente a las concejalas de Vicente López, ya que somos de acá, Marcela Cortielas de la agrupación La Jaureche, y a nuestra concejala Laura Braiza, que además es directora ejecutiva del Parque Sanitario Tecnópolis. Así que bueno, pasamos a la última preguntita y después a los cierres. La preguntita es de Daniel Fritzman, dice, ¿cómo se puede pasar de la familia judicial al poder judicial? La familia judicial, la verdad que se podría terminar fácilmente impidiendo lo que decía hoy una amiga hace un rato, que tiene que ver con construir reglas para que no se puedan nombrar familiares, amigos, novias, novios, novies, acomodados, ahijados, y de verdad que sea un sistema simplemente transparente, en el que todos puedan competir, y en el que los mejores y los que tengan, no solo el que más sabe, sino el que más ganas tenga, el que de verdad tenga ganas de servir al público, de servir a los demás, que se pueda trabajar en tribunales. Yo cuando empecé a trabajar en tribunales hace muchos años, entramos como meritorios. Meritorio era trabajar gratis para aprender el oficio. Cuando había una vacante, el juez analizaba para nombrarnos, pero no elegía solamente al que era mejor, al que estudiaba más, al que era más piola. También elegía el compromiso, también elegía la vocación, ser servidor público. Había jueces malos, arbitrarios, machistas, que despreciaban las mujeres y que eran machirulos. Pero también había de los otros, que hacían escuela, que eran verdaderos maestros de vida y que eran buenos jueces, aunque por ahí no eran los que más sabían. Pero yo pensé que hay que volver a eso. Hay que construir reglas y hay que impedir que la familia judicial tenga la posibilidad de nombrar a hijos y antenados, dejando afuera o haciendo que les sea mucho más difícil a las personas que de verdad tienen vocación por servir a los demás, aplicando algo tan importante como la ley. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Vamos comenzando con algunos cierres, aprovechando que está nuestra concejala Laura Braiza, y aparte como directora del Parque Sanitario, nos gustaría que nos diga algunas palabras para después cerrar con nuestro Marcelo Tahuada. Así vamos terminando la charla, agradeciendo su tiempo, obviamente, agradeciendo a todas y a todos por estar. Así que bueno, Laura, cuando quieras. Bueno, buenas noches, compañeros, compañeras. Federico, un placer escucharte. Gracias, Leo, y felicitaciones a los compañeros y compañeras de Rejuntados que hicieron posible este espacio, que son tan bienvenidos en el marco de estar viviendo en esta distancia pandémica. Nosotros por ahí con Leo, con Marcelo y con algunos compañeros tenemos la posibilidad de encontrarnos trabajando en Tecnópolis, pero con la mayoría no nos vemos, y encontrar en la virtualidad el ámbito de debate y de reflexión siempre es bueno. Te escuchaba recién que hablabas de la Universidad de Avellaneda. Yo, además de ser licenciada en Ciencias Políticas, hice tu carrera al revés. Soy licenciada en Ciencias Políticas y estoy estudiando abogacía en Avellaneda. Cursé Derecho Penal con la cátedra de Zaffaroni, así que muchas de las cosas que vos estás planteando las hemos trabajado en la Facu. Y pensaba algunas cosas, por ahí después hacerte alguna pregunta en relación a eso. Sí, vos hablabas del acostumbramiento en relación a esto de los ruidos y los silencios, ¿no? Hablabas de las acciones y las omisiones y cómo la sociedad acompaña con acción u omisión según la conveniencia, y pone en la justicia la responsabilidad, como si la justicia saliera de un tupper y no fuera parte de nuestra propia sociedad.
el ejemplo ayer de nuestra avenida Maipú cortada por la policía bonaerense, con vecinos y vecinas de nuestro municipio, con nuestro intendente llamándose al silencio hasta que la situación política no dio para más como para salir a decir algo, también es la expresión de lo que la sociedad marca como lo que está bien y lo que está mal, que no necesariamente es traducido en la ley, y menos en la interpretación de esa ley en la justicia, ¿no? Entonces, inclusive también en lo que a nosotros nos corresponde, a nosotras con Marcela y con otros compañeros del Consejo Deliberante, intentando construir las leyes locales, cuando por la representación popular termina siendo mucho más difícil que eso medie o construya las reglas de juego a nivel social, ¿no? Entonces yo pensaba cómo en esos acostumbramientos después vos lo llevabas a la construcción de comunidad, ¿no? Cómo construimos una nueva comunidad que a través de las redes sociales, territoriales, familiares, de la facultad, o sea, todas las redes vuelven a repensarse en términos sociales y a construir una comunidad, un sentido de comunidad diferente al que tenemos hoy, que también lo regla la justicia, y que esa comunidad es la que debería exigirle a la justicia, pero que le exige en función de la conveniencia o de la cuota de poder que ostenta en ese momento, ¿no? Y por ahí como estudiante de abogacía, sí pienso, bueno, cómo no dejar de reproducir la hegemonía gramsciana del saber en universidades, ¿no? Por algo estoy estudiando en la Avellaneda, en universidades más populares que puedan pensar el derecho o la construcción del derecho y la construcción de la justicia desde otro lugar, porque no es posible hacer una reforma judicial cuando los mismos profesionales nos formamos en esa matriz, ¿no? El desafío de la meritocracia es la que viven nuestros compañeros, porque esa es la salida judicial, y además es lo que le permite estabilidad. Entonces, es lo que te enseña la propia formación universitaria. Entonces, ¿cómo a vos te parece que se puede pensar otro proceso de formación para generar la ruptura hegemónica desde ese lugar? Si no, la ley o la presentación de un proyecto de ley, sea el de la participación popular o de los planteos que hacía Cristina con la reforma, o la que se está presentando ahora, que genera niveles de rechazo altísimos, inclusive más vinculados a la consolidación de determinados nichos de poder. Bueno, ¿cómo logramos a través de los procesos de formación romper o acompañar esos, los recorridos históricos a partir de reformas que se presentan y que se visibilizan, ¿no? Porque también me parece que la posibilidad de presentarlo en el Congreso o en el Consejo Deliberante o acompañando con las fuerzas políticas es poner sobre la mesa un tema que hay muchos que no quieren discutir, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que genera tanta tensión. Bueno. Y agradecerte nuevamente porque es impresionante escucharte. No, gracias. En términos de Gramsci, obviamente, de quien soy fanático por otra parte, obviamente que el desafío colectivo es construir hacer una transformación intelectual y moral, como decía él, ¿no? Y el derecho y la cultura, las prácticas culturales y el derecho están embriagados ahí, y la hegemonía es eso, ¿no? Es un poco mandar obedeciendo. Claramente estoy de acuerdo con vos que en el campo judicial primero hay mucho ruido por la reforma porque estamos discutiendo poder. Y el poder, siempre discutir poder, hace ruido porque es más viejo que el mundo, que el que lo tiene no lo quiere largar, y los que creen que pueden disputarlo quieren participar en ese proceso. Entonces, que haya ruido hasta es saludable, porque la libertad hace ruido. La libertad es ruidosa y la paz es de los cementerios. Entonces, que haya ruido está bien. Obviamente que hay personas que son más leales o menos leales con la Constitución a la hora de discutir este tipo de cosas, ¿no? Pero me parece muy interesante pensar, digamos, discutir la enseñanza del derecho. La enseñanza del derecho, hay un autor llamado Duncan Kennedy que enseña en Harvard, pero es de izquierda, y que básicamente lo que dice es que las facultades preparan a los abogados como picapleitos
que tienen que ser funcionales a la lógica neoliberal. Me estoy yendo de la charla, pero no importa. No, pero me parece que hay que discutir, eso hay que discutirlo. Por ejemplo, el plan de estudios en la Facultad de Derecho de la UBA se reformó, creo que fue en el 86, 85, cuando Alfonsín inauguró la democracia con el radicalismo, y después se tocó un poquito en 2004, pero para hacerlo aún más, más en esa misma lógica. Y es una universidad pública. Quiero decir, en Avellaneda yo sé, porque tengo muchos amigos que enseñan ahí, sé que hay un intento de transformar la enseñanza del derecho para reconciliar el derecho con la gente, ¿no? Porque en definitiva, el derecho se nutre de comportamientos. Como decía Genaro Carrió, el derecho es algo vivo, se nutre de las interacciones de todos nosotros. Pero me parece que la transformación básicamente es cambiar las costumbres, como decía Gramsci, ¿no? Cambiar las costumbres, que es lo más difícil, pero es algo que está siempre ahí, cerca, y que se juega en esto, en hablar, en leer, en escucharse, en intervenir, se juega en la participación. Bueno, para ir cerrando, yo me despido, así que les vuelvo a agradecer, y los dejo... Y los dejo con Marcelo Tawada, de Rejuntados del Campo Popular, para que haga el cierre de la charla. Muchas gracias y los dejo con Marcelo. Leo, cuando termine, sí, perdón, cuando termine Marcelo, les pido a todos los compañeros y compañeras que abran el micrófono cuando termine Marcelo. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias, Federico, por haber aceptado nuestro pedido de participar en esta charla. Una charla realmente hermosa. Con la excusa de tu libro, también decimos que no está fácil conseguirlo, nos están diciendo, que no es tan fácil. Parece que se están agotando en algunas librerías. Parece que viene bien la tirada. Habrá una segunda edición, tal vez. Pero qué disparador que nos lleva a palabras tuyas muy hermosas y que nos hacen pensar y nos abren un horizonte de transformación necesaria para una sociedad distinta, más democrática, más justa, más libre, como decís vos, que hay cosas que están, seguridad, libertad, estaban juntas antes y ahora se separan. Pero cuando vos hablás de que el lenguaje del Estado debe ser el lenguaje de la vida, nos lleva a pensar realmente esta profundidad que encierra la palabra ciudadano y todo lo que queda fuera. Y cuando vos hablás de impunidad y nos hablás de estas acciones y omisiones o estos gritos y silencios que trae aparejada lo que es un acto de justicia, nos hace realmente pensar que es un camino muy lento, que es un camino muy largo, pero que sí hay que transitarlo y que realmente también va a ser un camino que cuando otros sectores nos vienen por todo y es tan difícil armar pequeñas discusiones, abrir discusiones democráticas, abrir transformaciones a favor de la ciudadanía, ¿no? Del conjunto, de lo que principalmente mejorar los derechos. Y cuando uno mejora derechos, quiere decir los derechos del pueblo, los derechos soberanos, de los que hoy están excluidos. Y la verdad que hayas venido hoy. Viste que había siempre, decir, la primera vez se recuerda siempre, y bueno, en esta serie de charlas, esta primera vez que nos acompañás, las vamos a recordar porque nos trajiste y nos ayudaste a pensar cosas distintas, a pensar que algunas cuestiones son posibles, que no van a ser fáciles, que nos esperan tiempos de mucha discusión, mucha disputa, pero teniendo la claridad hacia dónde queremos ir. Te agradecemos todos realmente tu lucidez, tus libros, esperamos los próximos y esperamos comprar estos mismos que a veces nos está siendo un poco difícil conseguirlos. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo. El agradecido soy yo. Gracias, de verdad. Gracias. Si alguno está sacando fotos, estas versiones de fotos. Captura de pantalla. Cuando quieran charlar, ya saben cómo encontrarme, ya tienen el canal. Para mí es un placer. Tu compañera. Le mando un saludo a Laura que hizo posible esta reunión.
posible para mí, digamos, la hicieron posible todos ustedes, pero ella me contactó, así que les agradezco muchísimo, y cuando, si les parece que los puedo, que puede conversar conmigo, les sirve para algo, ahí me sirven mucho, no tienen más que llamarme y lo organizamos. Gracias. Gracias a ustedes. Por la invitación. Como siempre. Gracias, compañeros y compañeras. Somos muchos, como siempre. Bueno, cantamos la marcha y nos vamos. Y seremos más. Intentamos. Cantamos la marcha y nos vamos, dale. Gracias a todos, compañeros y compañeras. Vamos. Felicitaciones. Chao. Chao. Gracias.